Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy te traigo el unboxing y review de la figura de Zero Two del anime y manga Darling in the Franxx. El fabricante de esta figura es Good Smile Company y pertenece a la línea de figuras Pop-Up Parade, una línea económica pero con una relación calidad-precio excelente. De esta línea de figuras enseñé en el canal también hace muy poquito la review de Madoka y Homura de la serie Pueda Magi y Madoka Mágica, que me parecieron unas figuras excelentes. Si quieres verlas, las tienes por el canal, solo tienes que ir a buscarla a la sección de mis figuras. La figura ha salido en Japón hace muy poquitos días, a finales de septiembre de este año, y cuesta alrededor de los 4.400 yens. Mide unos 17 centímetros y voy a proceder a abrirla ya porque tengo muchas ganas de verla. Bueno, la figura ya ves que viene súper bien protegida con estos plásticos a medida, como siempre las figuras de este estilo suelen venir así. Por un lado tenemos la figura que viene completamente protegida en sus plásticos para que no se raye absolutamente nada, y ya a simple vista ya podemos ver la perfección de todas las partes que tiene, o sea, de los detalles y de cómo están pintados. La pintura, la verdad es que al menos por ahora no veo nada destacable. Voy a quitar este plástico. Los mechones. Él sí que tiene degradado en la pintura, aquí en el pelo, aquí se ve más oscurito que aquí arriba y por delante. Se ve bastante bien el degradado. El detalle de las manitas está súper logrado, aunque no tiene hechas las uñas, no le veo las uñas, como si no existieran. El detallito aquí de la faldita es súper bonita, me encanta, está muy bien hecha, está muy bien pintada, y las botas también. No le veo tampoco las uniones, a veces se ven y en este caso son imperceptibles. O sea que está muy bien terminada esta figura, está muy bien acabada. No le veo juntas, no le veo defectos, o sea, nada, cero defectos. Y la cara es que está súper bien hecha. Nos viene con una base bastante sencilla, es redondita, no tiene absolutamente ningún detalle. Es una base de plástico translúcido, redonda, sin más. Y vamos a ponerla a ver qué tal. Bueno, pues ha encajado perfectamente en la base.
incluso ahí podríamos ajustarla un poquito mejor. Se ve que encaja súper bien, queda muy bien puesta la pose. No se ve absolutamente torcida ni nada, o sea, que queda bien, queda perfecta, es perfecta. Me gusta mucho, es muy bonita, está muy bien hecha, el tamaño es bastante chulo, es perfecto. Al meter, se ha salido la cabeza, señoras y señores, se le ha salido la cabeza al meter a la chica en su base. A ver si... Vale. No sé si es algo normal esto que ha pasado, desconozco, pero bueno, creo que ha quedado bien sujeta la cabeza, ya está. No sé si es normal que se haya salido al meterla, ya me había dado a mí la sensación de que se le movía la cabeza cuando le ha hecho el clac. No sé, en fin. En cualquier caso, está muy bien hecha esta figura y creo que ha sido todo un acierto comprarla, porque calidad-precio ya decía yo que esta línea está muy bien. Fijaros ahí también en el detalle de la manga, o sea, es que lo tiene todo. No se dejan absolutamente nada en estas figuras, que para lo que cuestan están súper bien, o sea, es que no me lo logro explicar. No le veo absolutamente ningún fallo, es que es perfecta. Más o menos mide lo mismo que el acrílico de Hinami, están más o menos a la misma altura, de hecho, creo que es exactamente la misma altura, las he puesto paralelas y son prácticamente iguales. Esta es un pelín más chiquitita parece, pero vamos, que va de cosa de milímetros. Son idénticas prácticamente. Ya tiene una amiguita Hinami. ¡Hola! Pues esto ha sido la review de esta figura. Ha sido un poco cortita, pero es que las pop-up tampoco tienen más misterio. No se pueden posar porque ya vienen posadas. Son figuras fijas, pero que de calidad-precio están súper bien. Y yo creo que esta figura merece muchísimo, muchísimo la pena. Quiero saber qué te ha parecido el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Me harás tremendamente feliz. Y además, estas acciones son gratuitas. Estarás contribuyendo a apoyar este canal, este contenido, ya que sigamos creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Además, si te nace, tienes las opciones del Super Thanks o de la membresía si quieres ir un poquito más allá. Solo tienes que clicar el botón de unirse para ver las ventajas y decidir formar parte de ella. No me queda más que decir que actives todas las notificaciones de la campanita si no te quieres perder más contenido y me sigas en Instagram, Twitter y TikTok, que tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Un saludito a Mauricio Ortega, miembro del canal, un besazo desde aquí y hasta aquí el vídeo de hoy de Marigato Gozaimasu por verlo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Matane!